Mari Mari Compuché, Mari Mari Pulamien, Quincheta Urraca Negra MC, Quepam, Polmapu, Calfu Mapu Meu. Quechu, Pataca, Tripantú, Acuí, Chehuahuinca. Buenay Palú, Taín Mapu. Buenay Malú, Taín Co. Buenay Palú, Taín Quimum. Taín Cumesungum, Taín Co. Fachantu, Inchin, Mongele Caín, Huichale Caín, Amuleín, Marichueu. Hola a todos, hola hermanes. Lo que escucharon recién es mi lengua, es Mapuzungum, es Chesungum. Es nuestra lengua que el genocidio nos censuró. El genocidio torturó a nuestras ancestras y a nuestros ancestros por hablar nuestra lengua, nuestro Mapuzungún. ¿Y por qué? ¿Por qué hicieron eso? Porque nuestra lengua tiene espiritualidad. Y ahí está el Nehuen. Así que ahora vamos a empezar con la primera pista. Voy a agradecer mañana. Mari Compuché, Mari Mari Polamien, Quincheta Urraca Negra MC. Hola a todos, hola hermanos, acá Urraca Negra. Recuperando identidad. Transforma territorio recuperado, aquí de a poco transmitiendo este legado. Las voces se levantan del silencio clandestino de haber abortado y cambiar este destino. De maternidades obligadas, muchas fuimos las que no pudimos decidir nada que nos impone esta sociedad heteropatriarcal destinada a procrear. Pero la marea verde avanza destruyendo muros, liberando esas cuerpas condenadas de siglos de silencio, de siglos de opresión. Bailaremos alrededor asesinado a muchas de nuestras ancestras, porque tenían el quimún para sanar y liberar, liberar y sanar. Somos las nietas de las machis que no pudieron quemar. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Yeah! Nuestras cuerpas territorio recuperar. Agradezco también que estamos pisando la tierra. Mañunto Ain, Cuifikuse Queñuque, Mañunto Ain, Cuifique Futa Quechao, Mañunto Ain, Punehuen. Acá están los nehuenes
en este territorio, en la ciudad, en la Futaguarría. Dicen que no hay Nehuén, que no hay espiritualidad, pero acá estamos y acá resistimos. Así que, cuando quieran, la próxima. La verdad que es muy importante esta actividad, que salgamos en vivo, que podamos tejer redes que trasciendan nuestro territorio, porque acá también hay mucha censura, acá también las voces mapuche, somos siempre censurados, muchas veces no nos invitan a los escenarios o en lugares que tenemos que estar y no estamos. Así que, o siempre a veces pasa que hablan por nosotros, por nosotras o por nosotros. Y eso es hora de que no pase más y que los escenarios tengan y se escuche el Mapuzungún, el Chesungún y que esté en nuestra presencia mapuche, porque esto es Hualmapu, esto es Calfu Mapumeu y es nuestro territorio. Chaltumay, ahora voy a hacer un tema más, que vamos a ver cómo sale, porque en realidad tiene que ver con todo lo que le está pasando a Pablo Hasél, que en realidad es un rapero que está en la cárcel justamente por la autoridad de la corona.
La corona, si hacemos un poco de historia, tiene que ver con nuestra colonización. Acá también, y la creemos lejos, como que esto pasa allá lejos, pero esto pasó acá, y todas las heridas, y el racismo, y todo lo que queda en nuestros cuerpos, como cuerpos mapuche, están vinculados a la violencia del colonialismo y a la violencia de la corona. Así que esto no es casual, y por eso justamente hice este tema y se los quiero compartir. Así que, ahí va. Con la boca tapada no se dice nada, con la boca tapada no se dice nada, con la boca tapada no se dice nada, rapear no es delito. Yo, la corona que hoy encierra a un rapero es la misma que destruyó mi mundo entero. Genocidio, ocupación, hizo aquí, le llamaron colonización. Colonización. Aquí desde Gualmapu, Calfumapumeu. Aquí desde Gualmapu, Calfumapumeu. Las voces de la tierra se levantan otra vez. Ya, ya. La corona winca trajo su enfermedad, el miedo como arma, pobreza espiritual. Robaron nuestra tierra, el agua envenenaron. Sus museos pretendieron encerrarnos, pero nuestros espíritus son guerreros. Vuelan muy alto, vuelan y se vuelven fuego. Que paine buen curruf, que paine buen cutral, que paine buen, que paine buen, que paine buen curruf, que paine buen cutral, que paine buen, que paine buen. Sabemos muy bien el poder de la palabra, conciencia afilada. Mapuzungún se levanta. Hablar con Curruf, hablar con Leufu. Cuifique futake chao, cuifique sequeño, que nos cuidan el camino y nos dicen qué hacer. Con harto nehuen. Manuntuan, cuifipu nehuen, buenu mapumle. Manuntuan, cuifipu nehuen, buenu mapumle. Mientras su dios de mentira los quiere débil, enfermos y arrodillados ante la mega minería, creyendo que se sanan con sus porquerías. Amutuñeku tzanguinka, amutuñeku tzanguinka. Aquí desde Guanguapu, Calfumapumeu. Aquí desde Guanmapu, Calfumapumeu. Las voces de la tierra se levantan otra vez. Ya, ya. Las voces de la tierra se levantan otra vez. ¡Mari Chue! ¡Ya, ya, 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 ya! Chalto Mai, gracias. Muchas gracias. Bueno, dejo el tiempo y el escenario para los otros artistas. Agradezco. Chalto Mai, Pepe Ayala.